tenemos aquí ya con Asmodee. Muy buenas. ¿Qué tal, chicos? Soy Luis Asmodee, aquí estamos con él y va a contarnos cositas y novedades. Que además, bueno, no sé si lo sabéis, pero nos está contando ahora el Petit Comité que es socio de Mecatron Red desde hace poquito. ¿Ah, sí? Sí, desde hace año y medio, así de importante, no sabía. Claro, porque no me llegaba con mis amigos para jugar todo el rol que yo quiero jugar. Pues yo soy de rol. Allí a rol te después. Claro, yo a mis amigos les podía montar un one shot, pero no les podía decir, oye, os comprometéis 2 años para una campaña que vais del Cairo a Egipto, o sea, del Cairo, perdón, a París, a Londres. La gente te miraba y te decía, es que no me comprometo a eso ni con mi novia. Claro. Con lo cual me metí en Mecatol, que estoy muy contento. Hola, Mecatol. Hola, Mecatol. Hola, Mecatol, Rex. Mañana pasado y el viernes, sábado y domingo van a tener mesa aquí. Va a estar nuestro presidente, Luis Quasar. Van a tener mesa aquí. Quasar, grandísimo Quasar. Pero parece que estamos haciendo publicidad de Mecatol, que no, sí, es verdad. Simplemente no pasa nada. Que mola, no mola muchísimo y ya está. Yo he venido a hacer también publicidad de lo mío. Ahí está. Hablar de mi libro. Hombre corporativo en todo momento. Así que nada, que muy contento de que nos hayáis invitado y de veros por aquí por Juvenalia, porque es muy guay. Es una... ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo estás viviendo esta experiencia? Tío, nueva, pues, porque esto es algo totalmente nuevo. O sea, claro, porque además vienes, yo he venido a cubrir un poco el evento, a echar un vistazo en que todo esté bien en nuestra parte, obviamente, pero también estoy haciendo demostraciones porque me gusta mucho. Y demostrar a niños no tiene nada que ver con demostrar a adultos. ¿En qué parte tiene de buena? En todas. La agresividad con la que se pegan más los niños que los mayores. Pero además, tú ves a un niño, coge el burrito y le pega al otro. O sea, es una cosa bestial. Pero además ves, cuando ves a un niño que llega tímido, muchos niños llegan diciendo, pero esto se puede coger, y te acercas, le das el burrito y le dices, cógelo, y lo coge así, y le dices, y ahora pégale a tu padre. Y en ese momento he visto niños haciendo... ¡Lo han dejado! Y hostias, vaya si le pega al padre. No, maravilloso. Me va a desquitar de todos los castigos. Escucha, te digo una cosa, es lo que más está llamando la atención de todo el cuadrículo. Sí, además estamos haciendo, ya sabéis que es otro burrito desde Exploding Kittens. Sí. Estamos haciendo yo no creo que ni en 1000 años Exploding Kittens haya hecho las pruebas de campo que estamos haciendo nosotros. Estos burritos aguantan, sí, aguantan. No un Juvenalia, aguantan Vietnam. Que viene a ser más o menos lo mismo en algunos aspectos, en otros no. Pero estos burritos, cuando acabe Juvenalia, se van a despertar con pesadillas en mitad de la noche. Este zozo burrito gigante se vende. Sí. A diferencia del resto de juegos gigantes que hay aquí, que hay muchos juegos gigantes que han hecho su juego de demostración, las editoriales, este se vende. Sí, esta es la edición extrema del clásico ya, clásico moderno, Throw Burrito. Las reglas son exactamente iguales, solo que la emoción está multiplicada por 1 millón. ¿Y las cartas son gigantes? Sí, las cartas son más grandes. A la niña que no tiene las cartas. No, te las traigo. Los materiales sí. No, está liberado. Mira, te la voy a traer para claro, que lo comiste. Una carrerilla y traemos algunas. El hombre majito que va hacia allá es Alberto. Ahora sí, lo podéis ver en su máximo esplendor. Que nos metemos mucho con el salto. No os metáis con el pobrecillo. Muy buena gente. Las cartas gigantes del trozo burrito. Y además, totalmente impermeables para que esto te lo lleves a la pisti, para que te lo lleves al campo, para tal. Pero como veis, es el mismo juego. Si sabes jugar a trozo burrito, esto ya te lo sabes. Lo estoy visualizando. ¿En la boda? En eso. Sí, además, ya te digo, es que es totalmente seguro. Yo he pegado con fuerza de niños, no lo oculto. Bueno, pues hasta aquí el canal de Twitter, después de 7 años hemos llegado hasta este momento. Canal Legacy, out of context. Yo he pegado a niños con esto. Esto es una maravilla. Y suena como... Suena mucho, y mola mucho. Y se puede jugar con niños, y se puede jugar en adultos solo, y es divertidísimo. Sí, hay dos niveles de diversión, creo yo. Los adultos van a jugar más pegados a las reglas, porque es un juego muy divertido, incluso dejando de lado el tema del burritismo. Sí, sí, sí. Pero los niños van a jugar a esa parte más física, con lo cual, oye, que tus hijos son pequeños, no te preocupes porque van a divertirse mucho, igual o más que tú con Throw Burrito, edición extrema. Y vienen cosas, porque vienen los tacos ahora, ¿no? Ahora ha salido el aguacate, el avocado. Eso.
vienen tacos en el futuro. No lo sé, yo espero que completen el menú. Sí, sí, poco a poco. La fajita. Nos hace falta un postre también. Tro fajita. Desde luego, es algo que se está funcionando muy bien porque sí, se está sacando todo. La licencia de Exploding Kitten al final está funcionando. Yo no conozco a ningún juego que no haya tenido el Exploding Kitten o le tenga en casa. Yo le tengo sí. Y lo juego. Y es muy divertido. Funciona para mayores, funciona para niños. Al final. Son este tipo de juegos que te funcionan con todo. Y además no dejan de tener ideas, todas con cosas muy adorables, porque a mí es lo que me encanta, que es el ojo registrado de personaje de Exploding Kittens. Todo es adorable, todo tiene como ojitos, sí, pero está real. Luego lees el texto y está raro. Y luego dices, pero hay un contraste entre... Este tío, este... Mala leche. Sí. Son muy guays. Todos los juegos que se nos viene Mantis, se nos vienen un montón de sorpresas de Exploding Kittens, y yo, que los he probado, ya te digo... Todo mola. Pero hoy no hemos venido a hablar solo de Exploding Kittens ni de Juvenalia, de este marco incomparable en el que nos encontramos. Saca cartas, saca sino cartas. De sacar cosas. Sacar juegos. Lo tengo. Vale, pues ya hemos visto Throw Burrito, edición gigantesca. Edición extrema para exteriores. Y preparadísima. Y ahora Level 10. Pero ponemos para aquí. Novedad que sale este mes. ¿Está pegada? No, está pegada. Pero tiene el típico truqui. A ver, por aquí. Ahí está. Bueno, yo os cuento. Nosotros, antes de abrirla, creo que es importante que echéis un vistazo. Lo ponemos aquí. Ah, perfecto. Aquí. Eso es. Comparte, Jorge. Vamos a enseñar. Déjalo apoyado, que yo creo que hasta se ve mejor apoyadito. Ahí, ponlo. Tenemos la pantallita eso. Como de consola. Una Game Boy. Y en el propio reglamento ya veis que es como un videojuego. Un arcade de toda la vida. Exactamente. Vale, y bueno, Level 10 es un juego tipo, por lo que a mí me dijeron los chicos en Essen, que estuvieron jugándolo mucho, tipo tranquilidad. Sí, es un juego muy cortito, que además se beneficia mucho de esta estética tan de Game Boy, tan de 8 bits, tan chula, en el que vamos a tener que ir acompañando a nuestro protagonista en este videojuego improvisado a través de 5 mundos diferentes. Y es difícil. No es fácil. O sea, hay partidas, no te va a salir a la primera. Eso porque es. Claro, tienes que ir encadenando las cartas en orden. Y si en algún momento uno de los jugadores no puede poner carta, la aventura se detiene. Se acabó. Entonces, al final se consigue un mosaico pues muy chulo. Muy de 8 bits, muy de Game Boy. Muy de Game Boy. Efectivamente. Pero ya te digo, al final es una cuestión de ir poniendo las cartas en orden numérico, con unas ventajitas, pues hay cartas que te ponen el juego en pausa y te permiten... Pero es por turnos, ¿no? Es por turnos, cuatro sí. Y es colaborativo. Eso colaborativo. Es. Aunque vale. Puedes jugar solo. Sí, porque al final cualquier colaborativo... Al final es cuestión puedes, de... Claro, pero ya te digo, hay cartas que te ponen el juego en pausa, hay cartas que te resetean, te hacen un reinicio y te permiten volver a contar desde cero. Muy rápido, pero ya, como tú decías, no es fácil. No, no, no es el típico juego que dices, uy. Ah, esos son los 5 mundos, tenemos. El azul, que es el de cielo, el de agua. Claro, los mundos clásicos. Desierto, lava, bosque, y luego tenemos... Y demonios, creo que están por ahí. Y el pausa para poner el juego en pausa para alguna... Lo que permite la pausa es... Si yo tengo un 4, un 5, nadie, no tengo el 6, lo puedo ocupar. Que es una mecánica, que dices, qué tontería, pero como tiene tanto saborcillo, sí. Es tan temática y funciona tan bien, dices, hostia, me da un respiro. Juego de cartitas, un juego para 4, sí. Colaborativo. Muy no. Cortitas partidas y muy colorido, muy visual. Chicos, de calidad, ¿vale? En ese las compras. Estuvieron, cuando se lo compró Manuel, y estuvieron en la casa jugando sin parar una noche. Fui al día siguiente y ya no quedaban. Luego llegué a Madrid, vi que lo sacaba el modelo y ya me quedé más tranquilo. Así que, bueno. Este lo tenemos para esta campaña de Navidad, está ya, ¿no? Yo creo que sí. Os confirmo fechas en cuanto me levante, porque ha sido... Bueno, llevo desde el martes. Sentado aquí, porque... Sí, de hecho, a los que nunca me hayan visto, y sobre todo los que me hayan visto, sabrán que yo no hablo así. Yo tengo la voz mucho más profunda. Alguien me escribió y me dijo, está complicada la cosa, me estoy quedando muy afónico. Y
pero por vosotros me he comido media bolsa de caramelos de jengibre. Yo me he comido uno, están buenísimos. ¿Están buenísimos? ¿Eh? Están buenísimos. ¿Dónde habéis sacado los caramelos? Ahora, ahora te doy yo. Ahora te doy yo. Es que yo sí que lo necesito, estamos... Sí, tú tienes voz de... Pues esto es de Matagot, como hemos dicho. Y si os parece, recogemos en un momento y os enseño más cositas. ¿Ahora cuál? El siguiente, yo creo que... Ese, perfecto. Perfecto, perfecta. Seguimos perfecta, con Matagot. La foto perfecta. ¡Uf! ¡Qué caja más preciosa, tío! A ver. Bueno, es que es Matagot. Al final... Matagot es bonito. ¡Uf! ¡Hala! Sí, ahora os explico. Voy a terminar de guardar el level 10. Este liquidado, level 10, para allá. Sí. Pues foto perfecta, de nuevo volvemos a Matagot y nos trae, tamaño Dixit, sí, de este tamaño tipo. Dixit, sí, nada que ver. En foto perfecta vamos a tener que hacer fotos de animales. Ajá. Y si tenemos suerte, fotos del Yeti, porque si os fijáis en todas las cartas o en casi todas, en algún lugar aparece el Yeti. Por ahí. Y si le trincas pillas más puntos. Aquí está nuestro Yeti. ¿Cómo vamos a hacer estas fotos? Pues por turnos vamos a ir poniendo nuestras cartas aquí. Y fijaos que en este primer turno no pillamos animal en el objetivo. Vale. Porque siempre tienen que ir ordenadas. O sea, siempre tienen que ir así. No las puedes poner. Claro, no. Tú puedes ponerlas de otra forma. Si hubiera sabido jugar mejor, habría pillado al águila. Sí, y haces que lo coges. Claro. Y ahora cojo... Y coges un águila. Y cojo un águila. Ay, mira, ahí está el Yeti. Eso es... Ahora, por ejemplo, a mí me interesa pillar al Yeti. El Yeti, que es una cosa de diseño, que a mí me fascina porque no entiendo cómo lo han hecho. Al Yeti nunca se le puede pillar entero. Está diseñado el juego que nunca le puedes pillar entero. A ver si pillamos una carta para pillar un poco de Yeti. ¿Esa? Yo creo, a ver, ¿esta, por ejemplo? No sé si esa. No, esta no. A ver. No, esa no le pillo. No. Es cuestión de ir encontrando al Yeti. Es otro Yeti. Es difícil pillar al Yeti. A ver, pillad vosotros, a ver si encontráis uno. Uy, trozo de Yeti, ¿puede ser? No. ¿Está con el Yeti? Vamos a ver, pillamos Yeti con esto. Esta. No, se escapa el Yeti. Un pelín, tío, mira, una de centro. Una de centro. Esta, mira. Ahí ha pillado el Yeti, un poco de Yeti. No, hay una pierna. Hay una pierna que nunca se le pilla del todo entero. Guapo, tío. No me dejes por mentir. He vencido a Matagot. ¿Cómo se ha acabado con el juego? Vais a ir acumulando fichas de animales o de Yeti y luego las vamos a poner en unos álbumcitos que están por aquí. ¿Son estos? Que nos van a puntuar pues por el mismo tipo de animal, por... Aquí viene la puntuación. Esto los tenemos al principio de la partida. Y vas acumulando, con lo cual si pones aquí un águila... Tus acciones pueden ser o colocar monsas, carta o coger un álbum. Aquí hay que coger monsas. Entonces va a haber siempre dos boca arriba y un mazo de álbumes. Genial, juego súper sencillo, súper divertido, tío. Y que es visual, muy visual. Esto te vale para niños de 6 años. Sí, yo no recuerdo ahora mismo. 8 años. Con 6 años juegan. 6 años están ya como porque locos. Es un juego muy guiado. Al final, el niño a lo mejor no te va a saber poner aquí bien, pero se va a divertir mucho haciendo eso. Y además, pues tiene este. Mola mucho las cartas por detrás. Sí, tienen este punto como de tratado, claro, de tratado. Eso es, el tratado de evolución. Y además tienes diferentes ecosistemas, tienes pues eso, el hielo, la jungla, el desierto. No sé, a mí me parece una cosa muy chula y con un concepto muy, muy visual y muy, muy original. ¿Reglamento? Nada. Es que no nada. Nada, no lo el reglamento me lo leí yo ayer literalmente en 5 minutos. O sea que... Y muy esto bien. Es foto perfecta. Ahora lo preguntamos, Gloria, que sé que estás ahí. ¿Qué? ¿Pregunta? No, está preguntando que si sabes cuándo sale Murano. No lo sé, no lo sé. Ahí son mis compañeros los que os podrán ayudar. Vale. No, escucha, Gloria, lo pregunto yo, se lo pregunto yo aquí, sí, a la gente y te lo trasladamos la pregunta, Gloria, a los que te van a dar la información correcta, porque yo me lo voy a inventar. Y... Que valdría igual también. Bueno, hay que tratar bien a Gloria. ¿A vosotros? Sí. A vosotros no. Pero a Gloria sí. ¡Nos han robado el burrito! No, lo tengo aquí, porque se estaba cayendo, lo tengo ya aquí apartado. Vas a tener pesadillas, tío. Pero calla, es que ayer...
Es que ayer me intentaron hacer el gran robo del burrito. El gran robo del burrito. Porque estoy aquí intentando controlar 6 burritos al mismo tiempo. Y llega un señor, un padre, y se queda de pie agarrando un burrito como... La, 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 la. Y digo, bueno, no le voy a dar más importancia. Miro para otro lado. Cuando vuelvo a mirar, el señor estaba como a 2 metros. Se había ido en plan se había ido alejando el escondite inglés. Sí, pero en la misma posición. La, 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 la. Y claro. ¿Qué? Caballero, el burrito no se come. Que a lo mejor simplemente se había desplazado en el despacio no y en el tiempo. Pero fue como, ¿le importa? Sí, 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 aquí tiene. Gracias. Dos gentlemen. Un saludo para el señor que intentó robar el burrito ayer. Un saludo. Está invitado al rincón. Queremos que nos cuente la experiencia. ¿Cómo ha sido pillado? Vamos con Challengers. Challengers. Challengers, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, mi apuesta, a mí mi apuesta personal de nosotros tuvimos una experiencia en ese en que lo probamos en el último día, en el último minuto, antes de irnos de la feria. Porque habíamos pasado de él. Antes de... No, no, os dejéis engañar por la portada que pueda ser infantil. Ay. Aquí está. Es una versión en inglés. Queremos dejarlo claro, que es la que hemos podido traer por enseñaros algo antes que... La salida es inminente, ¿no? Sí, inminentísima. Esto es porque lo jugamos en la oficina el otro día. Viene todo mucho mejor ordenado. Ya nos hemos echado unos tapetitos. Sí, sí, sí. Unos tapetes... Mira qué tapete. Mira qué peso tiene. Mira cómo cae este tapete. Con el borde bordado. Ostras tú, ¿eh? ¡Oh! Uno para cada tapetazo. Uno para cada dos. Cuidado, que tiran las tapetazo. Se usan los 4 tapetes y se usa 8. Ya los que seáis asiduos del canal Legacy, ya sabréis cómo se juega. Yo estoy seguro que ya lo habéis explicado. Sí, sí. Pero no me resisto, porque claro, lo tengo tan fresco. Básicamente es un captura la bandera. Con un reparto de personajes, pues de lo más variado y de lo más pintoresco, claro. Empiezas siempre con un mazo de gente muy básica, pero poquito a poco pues vas consiguiendo nuevos competidores con más poderes, con más habilidades, con más velocidad, con más puntos. Y claro, esto jugado a 8 es una maravilla. Es un diablado. Es 4 contra 4. Pero cada ronda te intercambias con cambiando. Pero dejas aquí el... Claro, el... tú te mueves entre tapetes. Claro. Que es guay porque es como jugar en estadios diferentes. Eso es. La final igual la tienes en el rojo, en el verde. Está muy guapo. Es rápido. He visto que venden un tapete como especial de nieve y todo. Y eso lo vais a sacar. Puede ser. Eso no te lo puedo confirmar porque yo todo lo que no pueda confirmar porque no lo sepa. Es un juego muy expandible. Sí. Que, mira, acabas de dar una idea brutal. Para el día de mañana, estados a los tapetes como estadios. Sí. Estados con habilidades a los estadios en el futuro... Por lo que sea. Mazos de nuevos competidores, claro, que puedes sacar infinitos. Es importante porque el reglamento, chicos, es esto. Sí. Esto, que no sé si se ve, pero esto es el reglamento. Y luego si viene un ejemplo dudas, de partida. Un ejemplo de partida con gameplay. Es que es muy buen producto. O sea, hablando a nivel de todo, Nosotros han pensado todo. Nos enamoramos. No lo hemos jugado 1-8 y creo que el 8 va a ser el festival. Sí. Porque tiene un punto muy de gran torneo de las artes marciales, sí, de enfrentarte a tus amigos, de fijarte en el que va igual de bien que tú, decir, tú y yo en la última vamos. Sí, sí, sí. Y es muy rolero, nos quiero decir, si lo roleas, lo disfrutas, lo juegas y tal, a mí me gusta. Pues este para mí es uno de los infaltables. Tenemos en el chat a Calvo Expósito que dice: el del burrito fui yo y todo hubiera salido perfecto si no hubiera sido por ese entrometido. Muchacho. Ay, Calvo Expósito. O sea, menos mal que sabemos que tú no sabías. Le quitamos una máscara de monstruo que llevaba y era Calvo Expósito. Este es de los que más esperaba en este Essen y en el momento que vi que lo sacabais aquí en castellano, pues... Muy chulos, al final no deja de ser también. No tuve ni que cargarlo. Un deck building, ya está. Ya está. Entonces esto es todo lo que os hemos podido traer en físico, pero además os hemos pasado un par de vídeos. Tenemos Dream Quest por un lado. Vamos a verlo, eso es. Vale, pues venga que lo pincho. Bueno, con sonido. Ahí está marcado con sonido, sí. (Risa)
libro juego. Es un libro juego. Oye, podemos ir comentando. Sí, sí, ah, vale, comentar, perfecto. Sí. Bueno, pues estamos dando caramelos, como podéis escuchar. No, José Luis. Mola. Bueno, pues Dream Quest, como veis, sí, es un juego para dos jugadores. Hacer para dos jugadores, yo creo que es ideal para padres e hijos o hermanos con una cierta diferencia de edad. Un juego en el que uno de los jugadores, el más joven, a partir de 6 años, va a ser el soñador. Un niño que sueña, que viaja un mundo donde vive aventuras. El otro va a ser un poco el guardián, que es el equivalente del máster de rol de toda la vida. Este papel es a partir de 10 años, por eso es guay para hermanos con unos añitos de diferencia, un día, o para padre e hijo, o madre e hija, o chico, las combinaciones que queráis. Tiene una particularidad, es que a medida que vamos resolviendo escenarios, vamos alterando el libro de juego, con lo cual al final tienes un recuerdo muy bonito de aquellas aventuras que jugaste con tu hermano, que jugaste con el adulto con el que recorriste este viaje, y además personalizado porque tus decisiones, si has ganado un escenario y si has perdido un otro, van a personalizar el libro de formas muy diferentes. Entonces es uno de esos productos que... O sea, es legacy. Tiene un puntito. Sí, pero porque vas cambiando el libro. Cuando se termina. Eso es un punto que te puedo confirmar después. Vale. Lo confirmo. Pero creo que es una vez que lo juegas, ya está. Sí, pero tienes... Porque la idea es esa, es que pero se quede como un recuerdo. Eso tiene su morbo y eso mola. Eso para mí, a mí que me gusta, bueno, me gusta el rol, me gusta contar historias. Me parece narrativamente a las claro, cosas, meterte. Compartir una historia con alguien, para mí, me pasa con mi grupo de juego, que son 5 señores, como 5 torres, y estoy compartiendo algo muy íntimo. Estoy compartiendo una aventura, una historia, en la que todos estamos aportando cosas. Esto es algo ideal para, pues eso, para tu hijo, para tu sobrino, para tu hermanito. Me parece una experiencia que puede ser un viaje fantástico. Es un rol para dos. Sí, y una forma muy interesante de introducirse en cierto tipo de juegos, ya sea el rol que me gusta a mí o el legacy que os gusta por estos pagos. Una mezcla, es que además no te cierras, es un juego narrativo donde puedes vivir una experiencia con tu hijo, con tu hija, con una persona donde no esté tan ducha y la tienes que orientar sí. Un poquito. Genial. Incluso. ¿Y este lo tenemos ya? Este también es inminente. Fechas, os las confirmo no, cuanto las tengamos. Porque pero que lo tendríamos días, para la campaña de Navidad. Ya lo tenéis para el 23 o sea, del 12, pero bueno. Pues, esa vale. Es la información que da nuestra web, con lo cual vamos a ceñirnos a eso. Salíamos. Que yo llevo 2 días aquí, que no sé ni en qué día estoy, por eso no me atrevo. ¿Día es hoy? Jueves. 8. Ya estoy, la Inmaculada. Ya es jueves, madre mía. 8, es día 8. Hoy es día 8. Estamos en el Ecuador de Juvenalia. Y terminamos con nuevas cajas para Marvel United. Para los que os gusten esos cabezoncillos. Sí. A ver, que voy. Ah, vale, perdón. Es que no has dicho cabezoncillos y te lo hice por ti. No, porque en Marvel United ya sabes que son. Sí, sí. Seguimos. Y así se robó una silla. Ya está más elegante. Aquí lo tenemos, venga. Tenemos tráiler. Tenemos tráiler. De nuevo, Camón. Pues nos trae, por fin nos trae a los mutantes a Marvel, que ya era hora de que llegaran. ¿Pero qué mutantes nos llegan? Yo creo que por edad te alegrará saber que nos llegan el equipo azul y el equipo oro de aquella magnífica etapa de Jill Lee. La etapa mítica. Yo mis cómics eran mortales y que le montan. Sí, sí, antes. Bien. Estoy siguiendo al señor de la silla, no. No. Bueno, pues como veis ahí tenéis un Juggernaut, te dan ganas de darle abrazos. Tenéis nuevos villanos, tenéis héroes. Y el Juggernaut ya sabéis que nada detiene al Juggernaut. Me ha gustado más el original. Este tiene más de todo. Sí. El juego. Más distinto, más opción. Marvel United clásico. Todo era más light, todo te parecía más. Y aquí
los personajes son más distintos, los malos son más distintos, y eso si se ha molado se puede saber. Incluso hay un término medio que es el que puede ser bueno y un poco malo. Eso es. Sí, además tiene ese espíritu de los cómics de X-Men, donde ellos mismos tienen casi más problemas que los mismos villanos. Así que, además, tenemos una cajita de Deadpool a punto también de caramelo. Con hasta tres figuras diferentes de Deadpool para jugarlo como héroe, como villano, como muchos modos de juego diferentes. Dile cómo tienes tu Marvel United. Yo el mío, el original, lo tengo publicado. Como es que son tan bonitas. Y en una vitrina. Es que son miniaturas muy chulas. Ah, es mal, ¿cómo lo pagas? O sea, es... Tiene una calidad. Sí. Pero es que me da pena que son las cosas. Sí, es que Cool Mini es lo que tiene, que no te hace una miniatura mala. Son todas que dices, pero ¿cómo hacéis esto? Y estas visten mucho, porque hay veces que a lo mejor son más chiquititas o tal, sí. Pero estas con los cabezones y tal... Son súper, súper chulas. Y eso es todo lo que os traigo. Pues. Y hasta aquí mi voz. O sea, un minuto más y. Recomendar, aprovechando que te tenemos aquí, que yo he jugado recientemente al de Looney Tunes que ha salido esta semana, que Tima viene ya pintado. Sí. Ahora os lo dejamos un segundito. Me pareció un juego súper divertido, muy interesante y que al final, claro, tú lo ves con esa estética. Más infantil o más familiar, pero luego es que detrás sí que hay un juego. Es muy divertido, aparte todo el rollo de Acme es muy guay. Tienes un montón de trampas de Acme, de artefactos. Para mí fue una grata sorpresa, y además, bueno, el Unity. El Unity. Luego ha salido también otro, el del Teen Titans Go. Teen Titans. Y el de Scooby-Doo. Se pueden mezclar. Bueno, el Scooby-Doo es otro tipo de juego. Totalmente diferente, pero tanto el de Teen Titans como el de los Looney Tunes, se puede mezclar, se pueden combinar personajes y todo, y súper divertido, en serio, mucha interacción, muy bonito, pintado, si os gusta la franquicia como si no, lo vais a disfrutar con la familia. Y bueno, pues un placer tenerte por aquí. Un placer. Ahora que ya gustazo, es la primera vez que viene Asmodee en 7 años del canal. Esto, espero que sea el comienzo de una bonita nueva era. Sí, o sea, yo no quiero... No, sí, o sea, yo encantado, yo te tomo la palabra. O quien sea, claro, sí, pero es que sí que nos gustaría ir por los canales, poder contaros, pues eso, de jugón a jugón, qué llega, qué tal. Solo pedimos un peaje, una exclusiva. Eso habrá que negociarlo, sin cámaras. Sin cámaras. Pero sí, todo es negociable en esta vida. Es un placer que vosotros, como la editorial más grande que ahora mismo distribuye en España, pues digáis, voy a venir a los canales y voy a enseñar mis cositas. Sí. Para mí esto, de verdad, muy de agradecer y os lo agradezco. Siempre ha existido una limitación, es que somos distribuidora. Lo sé. Y claro, muchas veces pues es complicado hablar por tus propias editoriales. No siempre tienes esa libertad. Pero sí que es verdad que nos gustaría pues mejorar ese aspecto y, oye, siempre que sea posible, contar con mi presencia, con la de cualquiera de mis compañeros. Y además eres un mecatolero. Si es que... Y traedme a hablar de rol un día. Antes de terminar, un seguidor, Luceu, dice: una amiga mía ha esculpido unas cuantas minis del United. Así que, mira. ¿Qué? Hombre, si Cool Mini te contrata para esculpir, es que eres muy bueno, ¿eh? Sí, imagino que será española, ¿no, Luceu? Entiendo que será española. Así que, bueno, pues mira, estamos ahí a tope en el mercado. Sí, señor. Bueno, chicos, ¿a qué hora es el próximo directo? Vamos a estar con Zacatrus en nada. En lo que nos tomamos un bocata rápido y tiramos. Nos han traído bocata, así que metemos a Zacatrus ya. La recomendación es que nos vayáis, lo dejáis en todo el funcionamiento y volvemos en unos minutos, ¿vale? En unos minutos estamos con Zacatrus. Venga. Adiós, chicos. Muchas gracias.